De hecho, el proceso fue bien diferente, muy poco convencional, me parece, porque generalmente a los que escriben música para películas les dan lo que le llaman el rough cut, ¿no? Y a veces el rough cut ya tiene música temporal, que le llaman, para que el director, el compositor se dé una idea de qué es lo que está buscando el director en ciertas escenas. Pero en este caso no habían empezado a filmar la película. Y Alejandro ya me estaba pidiendo demos. Entonces yo no, la verdad, no sabía qué hacer. Y mi primer instinto fue, ok, generalmente en las películas se escriben temas, ¿no? El tema amoroso, o el tema de no sé qué, o el tema de cierto personaje. Y bueno, si lo voy a hacer con batería, pues voy a escribir temas rítmicos, ¿no? A ver cómo funciona. Entonces estaba pensando, para empezar, me mandaron el guión, lo leí. Me acuerdo que acabo de leer el guión, así lo cierro, y digo, no le entendí ya esta película. No sé de qué se va a tratar. Me dijeron que era una comedia negra, no me reí ni una vez. Entonces dije, ojalá que no vaya a ser un desastre esto, ¿no? Además, meterle ahí batería encima de esta locura, tal vez la gente acaba odiándolo. Y ese fue mi terror principal. Pero bueno, lo que pasó posteriormente fue que empezaron a filmar. Bueno, voy a retroceder un poquito. Pensando en los temas rítmicos que le iba a escribir a los actores principales, pensando en Michael Keaton y que iba a ser el personaje Regan Thompson, ¿no? Entonces escribí un ritmo, ¿no?, que me pareció que a lo mejor cada vez que saliera Michael Keaton ibas a escuchar este ritmo que lo identificara, ¿no? Como un leitmotiv. Exacto. Y luego pensé, bueno, le voy a escribir uno a Ed Norton, pero el ritmo tiene que ser un poco más cool porque Norton es mucho más cool en la película. Y así empecé con esa lógica, le mandé los demos a Alejandro y me contestó un email, me dijo, mira, están buenísimos, me encantan, pero es exactamente lo contrario de lo que estoy buscando. Entonces yo dije, a ver, bueno, ¿qué estás escuchando entonces? Y me decía, no, es que quiero algo mucho más orgánico, más sucio, así, más jazzístico. Entonces cuando me dijo eso ya como que descansé, porque dije, ah, bueno, entonces lo que quiere es que haga lo que yo hago normalmente, ¿no? No quiere que haga algo completamente fuera de lo común, sino que reaccione básicamente improvisando a lo que está pasando con la trama y con la imagen. El problema es que no había imagen todavía, ¿no? Entonces empezaron a filmar la película, fui a la filmación un par de días para ver, pues, qué onda, ¿no? Para ambientarte. Sí, que estaban haciendo. Y eso me ayudó bastante, ¿no? A tener una idea del color en general de la película. How did we end up here? This place is horrible. Smells like balls. We had it all. You were a movie star, remember? Who was this guy? He used to be Birdman. I like that poster. You wrote this adaptation? I did, yeah. And you're directing and starring in your adaptation. That's ambitious. Are you afraid people will say you're doing this play to battle the impression that you're a washed-up comic strip character? Absolutely not. That's why 20 years ago I said no to Birdman 4. Birdman 4! You do Birdman 4? Now you're about to destroy what's left of your career. We should have done that reality show they offered us. Shut up. I'm gonna crab up on your ass, fucking choke you out! You know I'm right. You're so nice! Y empezamos a hacer todas las escenas que él quería que llevaran batería. Y me las iba explicando, ¿no? Porque no había nada que ver todavía. Entonces me decía, bueno, a ver, en esta escena está el personaje principal, Regan Thompson, y está en su camerino. Se levanta, agarra una pistola, está pensando cosas macabras, tal vez se va a suicidar, con unos poderes que él tiene o que él cree que tiene, abre una puerta, empieza a caminar por un pasillo, da la vuelta al pasillo, llega a la puerta del escenario, toca la puerta del escenario, abre la puerta, sale del escenario, están ahí los otros actores y, a ver, hazle, toca algo, ¿no? Entonces eran las escenas larguísimas que, o sea, ni siquiera para acordarme, ¿no? Entonces le dije, bueno, ¿por qué no
te sientas justo aquí enfrente de mí, enfrente de mi batería, y imagínate la escena, yo me la imagino contigo, pero cuando veas que el actor está haciendo la siguiente etapa de la escena, levanta la mano para que yo sepa que, bueno, ya abrió la puerta y ahora que está caminando por el pasillo, levántala cuando esté dando la vuelta al pasillo. Entonces yo lo estaba viendo y yo estaba tratando de imaginarme la escena junto con él, y pues yo estaba improvisando completamente, y cuando veía que levantaba la mano, entonces, ah, ok, abrió la puerta, entonces, no sé, tocaba algún acento o algo así, y luego si yo sabía que después de abrir la puerta iba a pasar por el pasillo, entonces empezaba a cambiar un poco la energía de lo que estaba tocando yo también, la orquestación, si estaba tocando con escobillas me iba a baquetas, o estaba tocando con las manos me iba a escobillas, en fin, tratar de usar la mayor parte de los recursos sónicos que tengo a mi alcance en la batería para hacer que cada nueva sección de la escena, que son escenas muy largas, tuviera sentido, ¿no? con lo que estaba, me estaba explicando Alejandro, con lo que estaba pasando en el guión y con lo que nos estábamos imaginando los dos. Desde que nos juntamos la primera vez a hacer los demos, posteriormente esos demos los empezaron a cortar y se los llevaron al estudio de grabación, al set, y los actores ensayaron con partes de la batería, porque Alejandro decía, bueno, si un personaje va a caminar a través por un pasillo, lo va a hacer muy diferente a la hora que haya un ritmo de batería atrás que si no hay absolutamente nada. Entonces estaban ensayando para que los actores ya tuvieran esa vibra, esa energía de la batería por atrás, y posteriormente esos mismos demos los sobrepusieron en la película sin finalizar. No, todavía no había edición cuando me la enseñaron, no había efectos especiales, no, los créditos no estaban, pero me mostraron como los pincelazos más gruesos, digamos, de qué es lo que querían musicalmente. Y fui a Los Ángeles, vi la película y traje una batería a otro estudio de Los Ángeles. Y esta vez el tratamiento del sonido de la batería fue muy diferente, porque los primeros demos Alejandro opinaba que la batería sonaba demasiado nítida, demasiado bien, sonaba muy bonita, ¿no? Yo cuando llevo mi batería al estudio siempre trato de que suene lo mejor posible, pero Alejandro quería que sonara oxidada, sucia, vieja, ¿no? Como si hubiera estado en una bodega de hace 50 años. Face it, Dad. You're doing this because you're scared to death, like the rest of us, that you don't matter. And you know what? You're right. You don't. Baby, can you understand me now? Sometimes I get a little mad. Don't you know no one alive can always be an angel? When things go wrong, they seem to go bad. Listen to me. You were the original man. Let's make a comeback. That's what I'm talking about. You're Birdman. You are a god. Hey, is this for real or are you shooting a film? A film! Ya fue viendo la película. Entonces, ya fue con mucho más énfasis en movimientos de los actores, en diálogo. Entonces Alejandro me decía, ok, cuando oigas esta palabra, para ahí, cuando oigas esta palabra, empiezas otra vez, pero un poco más rápido, cuando veas que le pega a la pared la tercera vez, ahí quiero algo fuerte, ese tipo de instrucciones. Y ya viendo la película, obviamente fue mucho más fácil acoplarme, era como sonorizar una película muda, básicamente, ¿no? Viendo los movimientos de los actores y escuchando también lo que estaban diciendo. Y lo que acabó siendo Birdman fue básicamente la combinación de la primera sesión y la segunda, porque están las dos combinadas. Y en cuestión de los créditos, por ejemplo, que cada, sobre todo al principio, que cada golpe de batería va con una letra, eso lo hicieron al revés, ¿no? Yo improvisé un montón de cosas y agarraron partes de mis improvisaciones y le pusieron las letras a los golpes que yo había hecho. Entonces también cuando vi eso por primera vez me quedé así, atónito completamente. Y al final hicieron lo mismo, ¿no? Yo estaba haciendo un solo y empezaron a acomodar las letras dependiendo de los fills que yo hacía, ¿no? De los redobles que hacía.
Y ahora que hacemos shows donde pasan la película, le quitan el track de la batería y yo toco en vivo. Entonces, eso ha sido padrísimo, pero ha sido súper difícil porque ahora me lo tuve que aprender al revés, ¿no? Cuando veo las letras es que me tengo que acordar, a ver, la A va con este tom y luego el platillo va con la... ¿no? Entonces es bastante complicado, además que tengo que estar viendo el código del tiempo abajo. Entonces tengo que acordarme, cuando es el 16 va la A y va con el bombo, y eso me costó un trabajal aprendérmelo, la verdad, pero ahora cuando lo hacemos en vivo es bastante divertido.